Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este día. Yo soy su maestro, Francisco Alfonso Martínez Alvarado. Y vamos a trabajar una serie de actividades que en general a mí me encantan y espero que ustedes también. Para ello, el propósito de estas actividades es que ustedes reconozcan y describan características propias y nombren aspectos que tienen en común con otras personas. Entonces, vamos a ubicarnos en habilidad del reconocimiento de prejuicios asociados a las diferencias. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿ustedes saben qué es un prejuicio? Pueden pausar el video y pensar en la respuesta. Puesto que el prejuicio es una opinión, generalmente negativa, y que se forma sin un conocimiento necesario. Entonces, voy a poner como ejemplo cuando reaccionas de manera negativa cuando alguien realiza algo de manera equivocada. Eso es un prejuicio. Ahora, vamos a ubicarnos en la dimensión de empatía. Y de nuevo, yo me pregunto, ¿ustedes saben qué es empatía? Pausen el video y piensen en la respuesta. Empatía significa identificarse emocionalmente con otra persona y comprenderla bajo la ejercitación del bienestar y trato digno. Y ahora sí, vamos a continuar con la primera actividad. Ahora sí, vamos con esta primera actividad, que es una sopa de letras. ¿Pero qué vamos a buscar? Ustedes van a buscar características que tengan en común con otras personas. Para ello, pueden pausar el video y mientras buscan la respuesta, pueden anotarla en su libreta, ¿ok? ¿Ya puso en el video? Ok, vamos a continuar. Las características que se tienen en común con otras personas y que yo encontré fueron las siguientes. La primera fue edad. Es una característica que tenemos en común con otras personas. Tal vez si tú estás en segundo de primaria y estás viendo este video, tienes 7 años, pero tal vez tu compañero tiene 8 años. Pero sigue siendo una característica que tienes en común. La siguiente que yo encontré fueron gustos. Es una característica común que todos tenemos. Tal vez a ti que estás viendo este video y a mí nos gusta el chocolate. O tal vez nos gusten los dulces de chile. Pero la diferencia es que tal vez tú haces muecas cuando pruebas el dulce de chile y tal vez yo no. Pero sigue siendo característica común. La siguiente es el género. Es muy importante recordar que todos somos personas y eso nos hace únicos. Es una característica que tenemos en común. Por último, encontré estatura. Es una característica también. Tal vez yo soy más alto, tal vez tú eres más bajito, pero sigue siendo una característica que todos tenemos. Y ahora que encontramos todas las respuestas, vamos a pasar al siguiente ejercicio. La siguiente actividad es observar a la niña que se encuentra de este lado. ¿Por qué? Porque les voy a realizar dos preguntas que van de acorde a ella. La primera de ella es, ¿en qué te pareces a ella? Puedes pausar el video y reflexionar la respuesta. Vas a buscar características que tienes en común con ella. ¿Ya encontraste las respuestas? ¿Y las anotaste en tu libreta? Bueno, pues yo te voy a dar mi ejemplo. ¿En qué me parezco a ella? En que los dos tenemos cabello. Es una característica. ¿Cuál es la siguiente en que me parezco a ella? En que los dos tenemos ojos. Tenemos dos brazos. Tenemos dos piernas. ¿En qué más? En que los dos tenemos orejas, nariz. Son cosas que tenemos igual. Pero ahora viene la siguiente pregunta. ¿En qué te diferencias a la niña? Puedes poner pausa el video y pensar la respuesta. Es tiempo suficiente. Ahora sí, te voy a dar mi ejemplo. ¿En qué me diferencio yo de la niña? Pues muy fácil. La primera de ella es en el color de cabello. Su tono de cabello es un poco más rubio, mientras que el mío es oscuro. La siguiente es el color de piel. Mientras ella es un poco más blanca, mi color de piel es un poco más morena. La siguiente es que si observamos detenidamente, podemos ver que sus ojos son color azul, mientras que los míos son color café. Esas son diferencias que yo encuentro con ella. Y ahora sí, pasemos a la tercera actividad. Ahora sí, vamos con la última actividad de esta clase. Y para ello, vamos a observar a los niños que se encuentran de este lado. ¿Qué voy a hacer? Les voy a dar una pequeña descripción acerca de cada uno de ellos. Y el primero va a ser Juan. Juan es un niño de segundo grado de primaria. Vive con sus abuelos
y tiene 7 años. También, cuando está en la escuela, su comida preferida son las frutas. Si lo observamos, podemos ver que su color de piel es blanca y sus ojos son color azul, mientras que su cabello es color café. También vamos a destacar que Juan es alto y un poco delgado, por lo que su deporte favorito es correr. Si vemos del lado derecho, podemos observar a Anaí, su mejor amiga, que también está en segundo grado de primaria. Tiene 7 años y vive con sus padres. Cuando está en la escuela, su comida preferida son las galletas y un jugo. También podemos destacar que es un poco más bajita, por lo que su deporte favorito es el fútbol. También no podemos dejar a un lado que su color de piel es un poco más morena. Su color de ojos son café. Y por último, su cabello también es café. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a encontrar, más bien, ustedes van a encontrar similitudes que tienen ellos. ¿En qué se parecen? Para ello, van a poner pausa al video y van a escribir en su libreta en qué se parecen ellos dos. ¿Ya lo tienen? Ahora es mi turno y yo les voy a ayudar. La primera característica que ellos tienen y en que se parecen es que los dos son personas. Son personas. La siguiente en la que ellos dos se parecen es, como lo mencioné, es que son vecinos. Ahora, ¿en qué más se parecen? Sé que ustedes tienen más respuestas. Por ejemplo, que están en el mismo grado, en segundo, y que tienen la misma edad. Esas son características en las que ellos son iguales. Pero, ¿cuáles son las diferencias que tienen ellos dos? Exacto, el cabello. La forma del cabello es algo que ellos tienen diferente. ¿Aparte de qué? Aparte del color de piel. Es una característica que tienen diferente. Y así podemos seguir encontrando más características en las que ellos son diferentes. Por ejemplo, que a ella le gusta jugar fútbol, mientras que a él le gusta correr. Y así terminamos con esta clase. Espero que te haya encantado y que la hayas podido disfrutar. Y hayas aprendido lo suficiente para poder aplicarlo en otros lugares. Ahora sí, gracias por ver el video.